Seguimos informando. El movimiento Un Solo Uruguay continúa reclamando la falta de soluciones a las problemáticas planteadas a las autoridades pertinentes. Uno de los temas que más afecta al productor rural es el ataque de las jaurías de perros a las majadas. En cuanto a la sequía, las repercusiones se notan en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, el Movimiento Sur Uruguay sigue trabajando arduamente. La realidad es que no se han escuchado muchas de nuestras propuestas. De a poco algo va saliendo. Ahora se determinó un seguro para temas de sequías, que era una cosa que lo habíamos manejado mucho en su momento. Otro gran tema que preocupó mucho en aquel momento y elaboramos un proyecto, digo, que no quiere decir que sea el final, sino que era una idea para discutirla, debatirla y realmente abordar la problemática que respecto al tema perros y ataque a las majadas. Se sabe ya que en el día de ayer fue atacada una cabaña nacional y tuvieron un gran perjuicio con ese tema perros. Y así como a esa cabaña, digo, productores, chicos, medianos, grandes, en el día a día están con problemas de perros y bueno, la incapacidad e inoperancia de nuestras autoridades no han podido solucionar el tema. Y bueno, con eso mucha gente está dejando el rubro lanar y bueno, lamentablemente un tema productivo se está dejando de lado. ¿En Artigas hubo más registros justamente de jauría de perros? En Artigas ahora exactamente no tengo relevado, pero a veces hay productores que han tenido problemas y bueno, y también el tema perros no está solo en el campo, sino que en la ciudad lo vemos en el día a día. Y eso demuestra claramente que el tema del IMBA no están dando resultados lo que ellos promueven. Hay una ley que impide que existan perros sueltos en los espacios públicos, en las vías públicas, y creo que todos los días lo vemos. Como productor, ¿cuánto afectó el tema de la sequía justamente como productor y bueno, para todo el país, ¿no? Bueno, la sequía golpeó fuerte y bueno, vamos, ya tuvimos tres veranos secos. Y bueno, eso se golpeó fuertemente en la producción y bueno, y naturalmente eso no solo repercute en la producción, sino que le repercute al ciudadano común porque, digo, se encarecen todos los precios de su canasta básica, vamos a decirlo.